Hey, ¿qué tal, chicos? Hoy estamos en la prueba de los tres sorbitos con Heinz de Hillerbrand y nuestra cerveza invitada es la cerveza vikinga de Birserka. Vamos a ver si con este maestro cervecero nuestra cerveza invitada pasa la prueba. Wow. Bueno, Hans, como te decía, esta es una cerveza, la hacen en un coworking en la Comuna 13. Es una cerveza de los vikingos godos. Es una cerveza de origen que, haciéndola ya acá en Medellín, toca que el maestro cervecero le dé su toque mágico. Entonces, yo ya la probé, no te voy a decir, pero ¿qué opinión tienes? Listo. Bueno, vamos a mirar a ver. Dinos qué estás Mi haciendo cuerpo, yo aquí. ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué haces eso? Uno lo agita es para que suelten los aromas, ¿no? No es Sí. por esnovismo. Y la cerveza sí la tapa uno con la mano para que, porque se evapora muy rápido. Entonces, Entonces para es como para percibir poder bien los los olores. olores, exacto. Entonces puedo mirar qué lúpulos, aunque pues no exacto, o sea, uno puede decir si son lúpulos dulces o cítricos, ¿cierto? No, es difícil detectar qué tipo de lúpulo es. Que tiene por ejemplo unos lúpulos dulces. Y no matas también lo que mata caramelo. Muy rico. Bueno. Y la cerveza, a diferencia del vino, no se escupe. Ahí toca tragarla porque mucho del sabor está en la palabra posterior. Entonces, toca tragarla. Porque el vino sí tocaría El escupir. vino sí lo escupe uno porque si no queda uno muy saturado. Si no está haciendo peso nada del vino. Y el vino sí hay que dejarlo oxidar, en cambio la cerveza no. Tiene oxígeno, pero la cerveza es rapidito más bien. Es que Bueno. esta se llama la prueba de los tres sorbitos. ¿Por qué hago yo la prueba de los tres sorbitos? El primero para adecuar el paladar. El segundo para que las papilas gustativas se nos adecúen más. Y el tercero para disfrutarlo en pleno. Listo, entonces Prost. 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 Salud. ¿Prost o pros? Prost. Prost. Con P. Ah, post. Prost. Es como cheers en inglés. A ver. Se debe agitar para. Se puede, pues, pero no. La idea es no oxigenarlo mucho tampoco. Es porque estamos haciendo una cata, pues. Si no, no lo recomiendo. ¿Qué tal? Muy bueno, muy refrescante. ¿Te sientes? Suave, no se siente sabor a alcohol así fuerte. Yo diría que está para entre 5 y 6 más o menos. Sí. Tiene maltas base muy buenas, sabe maltudito, me gusta. El lúpulo está más bien atrás y tiene otro ingrediente que no sé cuál es. Enero, Enero, puede sí. ser. Él utiliza enero. Pero o sea, hay definitivamente alguna otra cosa que no es lúpulo que está ahí. En enero, si es enero, es muy suave. Un romero podría ser también de pronto. Pero interesante, está refrescante, muy rica. Me gustó, Recomendada. recomendada.